Bendiciones para todos. Aquí estamos de vuelta otra vez para mostrarle otro merengue para que se aprendan otro tema. Así que recordándole que se suscriban al canal, activando la campanita ahí y dándole me gusta. Así que para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. En esta ocasión nos vamos con este tema, el lunarcito. El lunarcito, este tema muy, muy bonito, muy buen tema. Y no es muy difícil tampoco de tocar. Ya que está en esta posición. Aquí está en esta posición este tema, el lunarcito. Vamos a aprendernos este tema. Vamos a explicarle cómo es que va, bien suave para que lo puedan, para que se lo puedan aprender. Y este acordeón está en tonalidad de sol do. Este acordeón es sol do. El acordeón bajito, como le llamamos, este es el sol do. Entonces la tonalidad aquí está en mil, en mil. En mil, no en mil. Esas son las posiciones. Tiene la misma posición en el acordeón alto, la misma posición de donde va la chiflera. Es la misma posición, pero no la misma tonalidad. Si lo van a tocar en un acordeón alto, si bemol, saldría ahí, lo único que la voz, entonces saldría muy, le sale muy alta para cantarlo. Pero es, para nosotros, la posición para tocarlo es la misma. Entonces, el lunarcito comienza así, mire. Primero aquí. Thank you.
Eso es lo bueno del tema, que no hay que complicarse tanto la vida haciéndole tantas cosas, sino se lo está haciendo lo más fácil y no sale de ahí, y está muy bien tocado ahí, porque no hay que hacerle tantas cosas para, como ustedes son principiantes, la mayoría. Le hacen mucho mambo y muchas cosas, pero no le voy a complicar tanto la vida, lo voy a hacer sencillo. Entonces, eso es todo porque lleva el tema. Ahora vamos a comenzarlo de nuevo para que, bueno, mire. Otra vez para. Me dijo un amigo que estaba celoso. Me dijo un amigo que estaba celoso. Era esa mujer que ya tiene otro. Era esa mujer que ya tiene otro. Que ya tiene otro. Que ya tiene otro. Hace ahí. Thank you.
arriba. Venimos en el mambo. Ese acorde lo pueden hacer así. Eso que yo hago aquí. Lo pueden hacer así. Por ejemplo. Me dijo un amigo que estaba celoso. Me dijo un amigo que estaba celoso. De esa mujer que ya tiene otro. De esa mujer que ya tiene otro. Para afuera. Esta. 1, 2, 3, 4. Para adentro. Ese acorde. Esa nota. Y esta dos. Si el acordeón de ustedes no, de alguno de ustedes no tiene esa nota adaptada, que esta, que está aquí. Si la tiene, es dejando una nota. Para el acorde. Dejando una de adentro. Y dos de afuera. Dejando esas dos y dejando esa. Para adentro. Estoy agarrando esas dos. Van a hacer. Para adentro. Termina en ese acorde. El acorde ese. Dejando una de adentro. Y dos de afuera. Dejando esas dos de afuera. Si no tiene esa nota, no van a dejar ninguna, porque esa no va a existir entonces. El acordeón va a estar así. Sin esa nota. Va a ser la última de arriba entonces. Si no tiene esa nota de atada, va a ser la última de arriba de la carrera de adentro. Ese acordeón. Termina ahí. Ahí tienen el lunarcito. Ese tema, apréndanse ese tema.
Así es que yo espero que le saquen muchos resultados a este y a todos los videos que yo subo. Así es que muchas bendiciones para todos. Este tema es, se me olvidó ahorita decirlo, este tema es autoría de Facundo Peña, ese tremendo músico de acordeón, amigo mío. Y un tema muy tocado por todas las agrupaciones típicas. Ese señor es muy buen compositor, tiene bastante tema bueno. Así que, ya lo saben, ese tema es de Facundo Peña, el invasor de Guananico. Y recuerden suscribirse a mi canal, activando la campanita ahí para que le lleguen las notificaciones desde que subo un video. Y también dándole me gusta. Así que esto es para adelante que vamos en el nombre de Jesús. Me siento muy bien me siento cada vez que me envían esos audios aprendiéndose los merengues. De verdad que para mí no hay mejor satisfacción que esa. Espero que les sirva de mucho todos estos videos. Y en el nombre de Jesús vamos para adelante. Si estaba subiendo un video a la semana, mientras más yo vea que ustedes van avanzando, pues más videos subo en la semana, pues subí 2, 3 o 4, pero se me fajan ahí. Bendiciones, que Dios le bendiga a todos, nos vemos la próxima.